miren lo que encontré, un Transformer. Transformers, more than meets the eyes. Transformers, robots in disguise. And yes, Starscream. My goodness, y se transforma. Sí, es el sueño de mi vida, pero no ando pisto para comprarlo. Yes, that makes me the new leader. Hola, soy Charlie Faro y bienvenidos al unboxing de Starscream, mi Transformer favorito. Bueno, veamos. Aquí tenemos la caja. Está bien llamativa porque utilizan color rojo. Ustedes pueden ver ahí a Starscream. Ahí está la figura adentro. Y bueno, la presentación del empaque es bastante interesante. Llama la atención a cualquier persona, ¿verdad? Ahí está Starscream. Y veamos qué dice. Evil Decepticon, Second in Command. El Decepticon malo, que era el segundo general al mando de las tropas de los Decepticons. Ahí tenemos la forma de transformarlo. Figura 2, se dobla. Figura 3, se hace un giro de la parte superior. Después 4, se gira a 180 grados. Y después en la siguiente figura se trabaja la mano. Y finalmente se forma el avión. ¿Por qué era Starscream mi Transformer favorito? Porque siempre me gustaron los Transformers que volaban. Además, el diseño de Starscream, de los Decepticons, era bastante interesante. Era bastante dinámico y no era tan aburrido como el de los Autobots. Sí, los Autobots eran los favoritos porque eran los superhéroes. Pero los Decepticons también tenían lo suyo en lo referente a tecnología. Hagamos el unboxing entonces. Aquí está el paquete y tenemos tijeras por si es necesario. Creo que no es necesidad. Vamos a abrir aquí el paquete, veamos si se puede abrir. Sí, my goodness. Lo estoy abriendo solo con una mano. No, aquí tenemos cinta. Vamos a cortar la cinta con la tijera. Veamos si es posible. Ahí está. Bueno, estoy haciendo esto con una mano, así que comprendan la dificultad. Y sí, miren, tiene cinta. Yo pensé que no tenía cinta. De seguro, para que no se roben la figura en el Walmart, porque ahí fue donde lo compré. Bueno, abrimos aquí. Y miren qué interesante la figura. My goodness. Y bueno, vamos a sacar a Starscream de una manera elegante. Starscream is appearing now. Yes. Ahí está Starscream. Miren, viene en esta versión de Marco. Trae como las alas atrás. No sabía, miren. Las alas las trae de manera separada. Vamos a cortar aquí. Veamos. Vamos a empujar aquí para sacar a Starscream. My goodness. Parece que está agarrado con una cinta. Cortamos la cinta. Ahí está. Hemos cortado la cinta y salió Starscream. Miren la figura. Está bien chiva. Miren. Aquí está la parte del avión. Bueno, yo diría que más la presentación frontal es la que está bonita. Aquí viene una ala. Y se supone que había otra ala y no la encuentro. Oh, aquí está. Aquí está. Bueno, deshagámonos de esta. Ah, terremoto, that's an earthquake. Y también trae armas, miren qué chivo. Se traen las famosas ametralladoras de Starscream, de rayos lásers. Eran mis favoritas cuando yo tenía 9 años y veía la primera versión de los Transformers. Veamos si podemos hacer que se transforme. Decepticons venceremos. The Decepticons will be the winners, the conquerors of the human planet. Yes. Bueno, ahora haremos la transformación de Starscream.
si no me equivoco, iniciamos girando las alas hacia abajo. No son 360 grados, sino una rotación de 180 grados, ¿verdad? De ahí... ¡Oh! Bueno, se cayó el ala. Le quitamos las ametralladoras o las blasters, las laser blasters. De ahí veamos el ala. Ponemos el ala aquí hacia abajo. Esperemos que la agarre. Ahí está, ya la agarró. Parece que se unen los pies, si no me equivoco. Ahí está, se unen los pies. Se suben los brazos. De ahí se doblan para acá. Los antebrazos se doblan. De ahí se gira eso para abajo. Porque parece ser que son los las llantas de aterrizaje. Y después giramos y... Bueno, subimos este... la cabina, y ahora venimos y apretamos aquí. Ahí está, apretamos algo duro. Veamos, ahí tenemos el símbolo de los Decepticons. Es una transformación, como ustedes pueden ver, bastante sencilla, ¿verdad? Ahí está. Y tenemos, si no me equivoco, me falta esto, los alerones de la parte de atrás están aquí. Solo los giramos, ¿verdad? Está azul. Y ahí está. Ya tenemos el F-16 Phantom. Y se le cayó el ala. ¡Maldición! Aquí es donde le ponemos el ala. Y esta parte, ahí se la presionamos. Ahí está. Miren, ya agarró forma. Vamos, ¿qué más? Eso es todo, creo yo. Ya tenemos el F-16 o el F-5 Phantom. El F-16, que era en lo que se transformaba Starscream. Es una transformación bien simple. Y básicamente la transformación consiste en girar el robot, ¿verdad? 180 grados. No me gusta. La transformación es de muy mala calidad. Pero bueno, por $20 en el Walmart no se puede encontrar algo mejor, supongo yo. Ah, miren, ahí está la cabina. Me gusta la forma aerodinámica del avión. Es un... yo creo que es un F-16. Es el mejor avión de combate de los 70, los 80, de los estadounidenses. Y si no me equivoco, fue sustituido por el F-22 Raptor en los 90, que es un avión de sexta generación y que es de lo mejor que existe ahorita. Ahí está, miren. En realidad sigue siendo el mismo robot al otro lado, ¿verdad? Solo el rostro creo que se puede poner aquí. No me gusta, me hubiera gustado algo más complejo. Ahí lo tienen, es el Phantom. Y ahí tenemos el F-16, que es Starscream, ¿verdad? Excelente.